River consiguió un triunfo trabajoso aquí en el Estadio Monumental frente a Arsenal. Fue por 1-0. Me parece que River se quedó corto en el resultado porque mereció ganarlo por una diferencia mayor y sobre todo resolverlo antes, porque el gol del triunfo llegó a los 29 minutos del segundo tiempo y después de un roce en Emiliano Méndez, el mediocampista central de Arsenal, después de una buena jugada de River, porque la inició Matías Suárez, desbordó muy bien Angileri, que le pasó por detrás, tiró el centro y lo terminó conectando el mediocampista de Arsenal cuando llegaba Julián Álvarez listo para convertir. River buscó de todas las maneras posibles. Por ahí le faltó desequilibrar un poco más por los costados, de a ratos intentó demasiado por el centro del campo y eso hizo que Arsenal, que se paró con una línea de 5 defensores, 4 mediocampistas y Mazzola como único puntero, le cerrara los caminos bastante bien durante buena parte del partido. De cualquier manera, River, sobre todo en el primer tiempo, dispuso de 3 o 4 situaciones claras como para ponerse en ventaja. Ahora, al equipo de Gallardo lo espera Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo sábado a las 20:15. Y el gran debate que se viene en la semana de River es qué hará Gallardo con Enzo Pérez y con Carrascal, sobre todo con Enzo Pérez, porque los dos tienen 4 tarjetas amarillas y después del partido de Santiago del Estero se viene nada menos que el superclásico ante Boca. ¿Los arriesgará a los dos en Santiago o los preservará para el choque frente al clásico rival? Lo veremos en la semana.